Buenos días, buenas tardes, amigos y amigas que nos ven a través de YouTube en el Mochilero 1413. Hoy me encuentro en un municipio muy pintoresco que se llama San Antonio de los Ranchos. San Antonio de los Ranchos está a poca distancia de lo que es Guarjilas. Oye, justamente hemos venido para conocer un poco acerca de su historia, acerca de su cultura. Mire, San Antonio de los Ranchos fue una repoblación que vino de Honduras. Allá en los campamentos de Mesa Grande, cuando ellos vivían en calidad de refugiados. En los años de 1980 a 1992 vivieron una gran cantidad de personas en diferentes campamentos, en Colo Moncagua y en Mesa Grande. Pero inician las repoblaciones en 1987, la primera repoblación. Luego sigue la segunda repoblación. Entre ellas se encuentra San Antonio de los Ranchos y Teocinte. Es así como hace 33 años inicia lo que es el proceso de repoblación a estos lugares, donde hoy justamente nos encontramos en la alcaldía municipal. Aquí se le dice alcaldía. Y vamos a hacer un recorrido, compañeros, subiendo las gradas de lo que este lugar en esa época era un conflicto de guerra. Cabe destacar que cuando nuestros hermanos salvadoreños llegan aquí, aún todavía había guerras, había una situación de conflictos armados. Hoy vamos precisamente a hacer un recorrido en el cual pues vamos a conocer parte de lo que es la zona donde aquí, pues ahorita estamos en pandemia, no se hicieron diferentes actividades, pero mire, vamos a conocer un poquito, vamos a ir despacio, despacio, vamos despacio para que la cámara, que los amigos nos ven, conozcan lo que es verdaderamente San Antonio de los Ranchos. Mire, acá es una cancha de básquetbol. Vamos a ver el camarógrafo, despacio, despacio, tranquilito, para que nuestros amigos de Mochilero 1413 puedan apreciar lo que es este hermoso pueblo. Caminando acá, caminando, vamos a llegar a las gradas del atrio de la iglesia. Mire, la iglesia se venera lo que es San Antonio de Padua, si no me equivoco, ¿verdad? Y vamos a conocer un poco. Vean allá, esa es la torre de la iglesia. Nuestro camarógrafo despacito haciendo una toma, sin apresurarse mucho. Y ustedes pueden visualizar lo que es este lugar bonito. Seguimos caminando acá. Estos pueblos en los años 80 eran lugares donde había mucho sufrimiento debido a esa guerra que dejó secuelas y que si han pasado tantos años no se han podido curar debido a que la psicosis, la memoria de mucha gente aún vive todavía, aún todavía vive. Pues miren, la verdad es que si nos damos una vueltecita para este lado, estamos enfocando lo que es la iglesia. Miren, allá precisamente está. Vamos a ir caminando allá, suavecito, vamos a ir caminando allá. Vamos a ver si saludamos a algunos amigos. Y vamos conociendo un poco acerca de lo que es esta comunidad, que por cierto aquí le dicen cantones,
allá en nuestra zona, pues son comunidades, son lugares. Vamos a ver acá, perfecto, suavecito la imagen, suavecito. Ahora sí se puede visualizar aquí lo que es. Ahí, miren. Esa es la iglesia de San Antonio. San Antonio Los Ranchos. Bueno, vamos acá. Vamos a continuar acá. Vamos a continuar acá. Y vamos a hacer un breve recorrido. Así que un breve recorrido para allá. Exacto. Donde nuestro objetivo es que las comunidades, nuestros amigos, conozcan lo que es esta zona. Que aquí es una zona libre. Y hoy aquí vamos a finalizar. ¿Solo qué? Vamos a finalizar. Ok, ahí sí. Desde San Antonio Los Ranchos. San Antonio Los Ranchos. ¿Sí? Un lugar de historia. Un lugar donde hace 33 años llegaron nuestros amigos y hermanos desde Mesa Grande, Honduras. Y aquí, a mis espaldas, pues se puede visualizar lo que es la fachada del pueblo para todos los amigos que siempre están con nosotros a través del Mochileo.